Gracias, presidente. Te hemos denunciado reiteradamente en esta Cámara a lo largo de esta legislatura que remata a situación de las condiciones laborales del Servicio de Prevención e Loita contra Incendios Forestales. Un servicio que a día de hoy sigue a contar con dispositivos totalmente fragmentados y cada vez más privatizados y menos profesionalizados, con ausencia de mando único que va en detrimento de su eficacia. Las denuncias sobre la falta de medios materiales humanos en la loita contra incendios fue tónica en los múltiples incendios forestales que arrasaron Galicia durante 2015. Falta de EPIs necesarias para actuar frente a los incendios, deficiente estado de las motobombas, precarias condiciones laborales de las brigadas forestales, con jornadas excesivas, maquinaria obsoleta, golpes de calor, etc. La Asociación Profesional de Bombeiros Forestales sigue a denunciar en los medios de comunicación a privatización, fragmentación, desprofesionalización y precarización del dispositivo establecido por la Consellería de Medio Rural para este verán. Afirman que la fragmentación, que implica una disminución de eficacia a hora de enfrentarse a un incendio forestal por la dificultad de organización, exigen que el dispositivo vuelva a ser único y público bajo adscripción al Servicio de Prevención de Defensa contra Incendios Forestales en Galicia. Reclaman la recuperación de las brigadas helitransportadas que están privatizadas, ya que su privatización no supone mejora alguna y fragmenta el servicio. A Propiga denuncia también a precarización del servicio, las diferentes condiciones laborales, salariales y de contratación entre los trabajadores en función de exclusivamente de su dependencia laboral, sea administración, empresa privada. Dos tercios de los trabajadores tienen contratos temporales de 3 a 9 meses, mientras que a mitad son interinos. Los procesos de selección de las instituciones e empresas son diferentes e arbitrarios, por lo que no existen uniformidad en los méritos, experiencia y pruebas exigidos, o que además de discriminatorio supone un grave riesgo para la vida de las personas seleccionadas y de las brigadas con las que trabajen. Por lo que es imprescindible proceder al reconocimiento de la categoría profesional de bombeiras, bombeiros profesionales, que pueda actuar como autoridad en situación de incendios forestales, garantiendo al tiempo una mayor eficacia en sus funciones y acceso a formación específica necesaria. A lacra dos lumes forestais que sufre Galicia tiene una relación directa con el abandono do rural, por lo que la política antiincendios es inútil si no se cuenta con este factor. A memoria anual de la Fiscalía resalta a proliferación de lumes en las contornas periurbanas, aumentando el riesgo para la población en contraste con la falta de planes de emergencia que incluan a autoprotección frente a alto riesgo de incendios forestales en Galicia. Esto día propia Fiscalía, por mucho que el Partido Popular nega a realidad. A fiscal de Medio Ambiente de Ourense, Carmen Eiró, confirma que los incendios alcanzan cada vez mayor intensidad, con que sobrepasan dadamente los esfuerzos de los servicios de extinción, e ante la prioridad de la seguridad de las personas, la extinción queda relegada por los planes de evacuación, o que produce una demora no ataque o lume en las horas más decisivas. A fiscal resalta que la falta de prevención es un problema fundamental que está relacionado con aumento de los incendios de grandes dimensiones y descontrolados. En Ourense, Batefogo, una iniciativa social posta en marcha en Manzaneda para combater los lumes forestais, tiene como objetivo último reverter la dinámica de abandono do rural, fundando a sus actuaciones en cuestiones como a gestión participada do territorio, a construcción de iniciativas productivas y de servicios ligadas a sustentabilidad que dean empleo no rural e fixen población, a posta en valor de prácticas y conocimientos tradicionales o reconocimiento cultural y patrimonial. Porque só a recuperación do rural, só a recuperación da actividade agraria pode parar esta lacra de lumes. Considerar que o problema dos incendios en Galicia é un problema de pirómanos e simplificar o problema e considerar que temos a tasa de pirómanos máis alta do mundo. É certo que Galicia ten un sistema de saúde mental e asistencia social a todas luces deficiente para facer fronte a problemas psicosociais que, segundo os expertos, están na orixen da conducta pirómana.
pirómana. Mas tamén Galiza carece dun servicio de prevención e extinción de incendios capaz de realizar tal función por falta de efectivos humanos, da precarización das condicións laborais e da falta de coordinación e da falta de material axeitado. Pero a proliferación e o impacto son maiores nos incendios forestais debido ao abandono do monte e ao despoimento do rural. Imos apoyar esta moción do BNG a que presentamos, sin embargo, unha emenda a que, independentemente de que se acepte ou non, votaremos a favor da iniciativa, porque hai algo que a min realmente me alarma e, ademais, co que tomo como unha reclamación incluso persoal. Unha, que todo o persoal que se enfrenta a un incendio dispoña das EPIs e de todos os medios necesarios para facer fronte ao lume sin arriscar a súa vida, e, por outro lado, que o persoal de SEAGA se lle aplique o 5º convenio colectivo, porque é unha indecencia a situación laboral en que a Xunta mantén o persoal de SEAGA. E, polo tanto, a necesidade dun plan plurianual con calendario e con orzamento para dedicar á prevención de incendios forestais. Nada máis.